Ya es el último día. Cuando estén viendo esto recibido a YouTube, ya cuando sea el siguiente capítulo, ya no se va a poder comentar en esta serie, ¿vale? No se va a poder comentar en el capítulo 2. Si ustedes aciertan la cantidad de protogemas que voy a conseguir en los 100 días, les regalo una bendición lunar y un pase. Lo único que tienen que hacer es ir a comentar en este video. Pero ya es el último día, ¿vale? Cuando suba el siguiente capítulo de esta serie, ya voy a restringir los comentarios y no se va a poder comentar en este video, ¿vale? Solo van a quedar los comentarios que ya están puestos. Así que sean rápidos. Vale. Dicho esto, vamos para el juego, ¿vale? Hemos avanzado muy bien. O sea, se dieron cuenta que yo, el último directo que hice, o la última parte que hice explorando, me quedé aquí en el, ¿cómo se llama? En el barco, ¿no? Y el barco ya no está. Si se dan cuenta, el barco es otro ahora. El barco es mucho más pequeño. Y es porque les dije que hay días donde no está ese barco. Y en vez ahora de estar en el barco, estaba en el agua. 19 eventos. El de Albedo fue muy god. La verdad es que Albedo tuvo uno de los mejores eventos. Porque tuvo buenas cinemáticas y te daban un arma muy buena, la verdad. Te daban un arma que valía mucho la pena, la verdad. El arma de Albedo. Vale, muy bien. Vamos a canjear esto también. Perfecto. Y las vamos a repetir. Una cosa, ¿cuántas tenemos ya? Porque llevamos varios días farmeando esos materiales. Tenemos bastante, tenemos como para dos armas. Muy, muy, muy bien. Ojalá me salga un personaje de espada para hacerle una espada buena. Vale, muy bien. Ahora que terminamos de esto, vamos a gastar un poco de resina. Vale, bien, no lo tengo para refinar más. Oye, tengo. Me salió otro catalizador y no me di cuenta. Tengo otro acá, chicos. ¿En qué momento me habrá salido ayer, no? Ayer cuando abrí muchos cofres me habrá salido. No me di ni cuenta, tú. O sea, ahora no me doy cuenta y quizás lo pierdo. Muy bien. Refinado ya al 3 este catalizador, ¿eh? Va aumentando de nivel. R5 no está mal este catalizador, ¿eh? Recuerden que me aumenta el ataque y la velocidad de movimiento. Además que como estadística secundaria tiene. O sea, como estadística tiene. Tiene proba. Así que no está mal. Es muy poca proba, la verdad. Pero ayuda, ayuda a la proba, ¿sabes? Aunque sea poquita, ninguna otra arma me tiene proba, ¿sabes? Bueno, más o menos exploramos toda esta zona, ¿no? Está bien. Creo que hoy avanzamos más que otros días en la exploración, ¿sabes? Sacamos todos estos. Quiero ir explorando poco a poco, porque también hay que avanzar el juego en otros aspectos, la verdad. Vale, muy bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser un poquito el abismo, ¿vale? Me he motivado, creo que lo puedo hacer. Creo que si lo intentamos, puedo pasarme aunque sea un nivel más, ¿vale? ¿Cómo se lucra con esto? A ver si esa es la idea, ¿no? La idea es vivir de esto, ¿no? La idea es de lograr vivir de esto. Vale, muy bien. Vamos a intentar el abismos. A ver, yo creo que ahora lo vamos a hacer muy sencillo porque ya subimos los personajes de nivel. Entonces la cosa va a estar mucho más fácil, la verdad. ¿Verdad que están taqueando un poco de más, eh? Los hijos de puta. Ahí está, perfecto. Lo que pasa es que estas, como es el abismo antiguo, por decirlo así, te llenan una sala con 23 enemigos, ¿sabes? Que eso ya no pasa mucho en el abismo actual. Los abismos de nivel alto, ni de coña te ponen tantos enemigos en una sola sala. Pero como este es el abismo de una sola, de un solo equipo, te tienen que poner muchos más enemigos para hacerlo durar, ¿sabes? Ahí está. Eso es bueno porque, por ejemplo, las ultis y esas cosas las puedes gastar de una. No pasa nada. Son este pilar aquí. Y ya está. Perfecto. No hago tanto daño como me gustaría tampoco, ¿eh? Se viene TikTok viral. Ojalá, tú. Ojalá. Oye, tú, deja de caerte, por favor. O sea, el tipo se había caído como tres veces.
Eso lo hice para mi cumpleaños. Si van a mi cumpleaños, ya lo hice. Fue el 21 de octubre. Lo hice en directo. Y lo hice con mi mejor amigo. Pa, pa, pam. Así que ya hice eso que pides. Pa, 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 para, pa, pa, para, pa. Tienen que vender un cosplay de Amber Maid por ahí. No creo, ¿eh? No le tengas tanta fe a eso. No lo busquen. Pa, pa, pam. Muy bien. Ahí está, perfecto. Perfecto. A tirar la ulti aquí. Oye, así podemos aprovechar un poco cómo hemos buildeado los personajes, ¿sabes? Bien. Uy, me congelaron los hijos de puta. Tengo que aprovechar bien el elemental porque hace bastante daño. La ulti de Shanling también, ¿eh? Ahí está. Podemos ir un poco vaporizados por lo que sea. 3000 de daño. Vale, muy bien. Perfecto. Vamos bastante rápido, ¿eh? No quiero decir nada, pero muy bien, la verdad. Vale, perfecto. Voy a tirar esto acá. Vaporizado. Me gustaría tener ulti. Ahora. Ahí está. Que la ulti pega una banda, ¿eh? Muy bien. Tres estrellas. Aquí no habíamos sacado tres estrellas en la anterior, así que bastante bien. Listo, tengo. A ver, yo voy a tratar de ayudarte. Porque con los clips, muchas veces pasa yo que cuando estoy diciendo algo y digo algo gracioso o alguna cosa así, o pasa algo gracioso, yo digo, vale, esto es para clip. Pero quizás tú, Terry, quizás no te das cuenta, ¿sabes? A menos que sea algo muy, muy chistoso, que tú digas, vale, esto renta para clip. Pero voy a tratar de ayudarte, ¿sabes? De decirte, vale, esto serviría como clip. Bien. Perfecto. Esta sala va a ser bastante sencilla. Vale, perfecto. Muy bien, ¿eh? Está bien, está muy, muy, muy fácil. Vamos a seguir. Estos ya son de nivel 50, pero solo por pasarme esta sala, por pasarme la sala de nivel 4, me dan a Coley, así que la voy a hacer en principio. Vale, aquí vamos a tener que llevar a Kaeya, así que voy a salir un momento a mejorarlo, ¿vale? A mejorar un poquito el Kaeya. También voy a cobrar las protos que sacamos de aquí, que son 100. Vale. Tenemos 8856. Aquí no. Vale, voy a subir un poquito de nivel al Kaeya. Porque aquí lo vamos a utilizar bastante, la verdad. La espada igual habría que subirla de nivel. Vale, vamos a subirlo un poquito más. Incluso si la podemos ascender, la ascendemos, no pasa nada. Ahí está. Muy bien. Oye, la podemos seguir subiendo. No es tan mala esta espada, así que la podemos subir. No pasa nada. Muy bien. Ahí está, al 50, muy, muy, muy bien. Esta espada no es mala, ¿eh? Ahora, vamos a ver qué lo subimos. Un bono daño crío, le vamos a subir esto. Vale, para que tenga ahí el bono daño crío, importante, la verdad. Importante el daño crío. Vamos, ahí está, al máximo. Ahora, el ataque también habría que subirle. Ataque es bastante importante. Estrella elemental. Bueno. La carga de energía me viene bien. Estos artefactos, obviamente, no son los mejores, pero son los que vamos a utilizar por ahora, ¿sabes?
Los que por ahora voy a dejar en los personajes. Vale, muy bien. Esto lo subiría. En principio sí, porque creo que lo voy a utilizar. No tanto. Yo creo que al 8 simplemente. Ahí está. Y ahora vamos a buscar otra que le dé ataque. Podemos subir a esta. Vamos a subirla al 8. Uy, esta no. No la voy a subir. Está muy mal. Vamos a subir esto mejor. A ver si sube un poquito la recarga. Uy, defensa, qué mal. Vale, pues creo que puedo dejarlo así. Podríamos gastar un poco más aquí. Y subir esto. Ya está. Así quede mejor en ataque, ¿sabes? Es que el ataque va a ser muy importante. Me gustaría subirlo de nivel, pero no puedo. Vale. Nero, ¿en qué día crees que llegarás a R50? En el día 35, más o menos. En el día 35 vamos a hacer nivel 50. Pa, pa, pam. O sea, en 15 días más, yo creo. Vale, vamos a intentar esto. Subí al Kaella porque va a ser muy útil en esta parte. También yo creo que de aquí vamos a llevar estos dos y a esto. Aquí no me va a servir mucho el Chinchu, entonces no lo voy a llevar por ahora. Vamos a llevar al Kaella. ¿No funciona el bot de voz? Sí, sí funcionó. Yo lo escuché. Yo escuché el llaveo de literal nadie. Quizás tú te lo perdiste. Ahí está. Muy bien. ¡Uy! ¿Vieron ese daño? Fue casi 8000 de daño. ¿Cómo pega, no? ¿Cómo pega el Bennett God, no? Bennett nivel 50, pegando casi 10.000. Vamos a ver cuánto pega ahora, ¿eh? A ver. Oye, 7.000 de nuevo, ¿eh? Me dieron hasta un logro y todo. Increíble, ¿no? Los derretidos. Ahí está, perfecto. Estoy congelado. Vamos a hacerlo de nuevo. Perfecto. Ahí está. Vale, tenemos que congelar eso sí, ¿eh? A ver si podemos congelar al mago este. Tenemos la ulti. A tirar la ulti esta. Uy, se escapó de mi habilidad elemental. Esto de las burbujas es horrible. Ahí está, coño. Ahora sí. Vale, bien. Ahí está. Aquí no creo que saque todas las estrellas. Pero vamos a tratar de sacar lo que podamos, ¿sabes? Lo más que podamos. Vale, quiero la ulti de Bennett. Vale, porque quiero hacer eso de nuevo. Tiramos esto. Ahí está. Ahora acá. Ahí está, perfecto. Vale, bien. Me gustan mucho los multiplicadores de daño que estamos teniendo, ¿eh? Ahí está. Ahora, cargadito. Y esto para terminar. Muy bien, tres estrellas. Dos estrellas. Bueno, da igual. Está bien. Yo sí activaría la C6. A día de hoy, la C6 de Bennett tiene más ventajas sobre la cantidad de equipos que tienes, ¿sabes? O sea, te conviene más sacar la C6 ahora más que nunca, ¿sabes? Ya no es tanto como antes, que arruinaba a muchos equipos. Pero ahora
Ese buffo de bono daño piro está bastante bien, la verdad. Papam. Ahí está. Además que si tiene Shanlin C6, sería un 30% más de bono daño piro. Entonces yo sí lo activaría, la verdad. Sobre todo para equipos monopiro y cosas así. Quizás con Arlequiro sea muy, muy buena la C6 de Bennett, la verdad. Puede ser. Ahí está. Tengo que congelar a más tipos. Ahí está. Ahí está, muy bien. Bien. Esto va a estar un poquito más complicado, ¿eh? Ahí está. Congélate, coño. Ay, tú lo estás atacando acá. Ya está. Vale. Muy bien. Oye, esa burbuja que es un misil guiado, tú. Me venía siguiendo desde Genshin Impact 0, tú. Voy a tirar la última. A ver, ahí está. ¿Quién es más? Ah, tú. Vale. Vente para acá, por favor, Irishul. No quiero ir para allá. Ahí está. Tiramos eso. ¡No! ¡Qué hijo de puta! Ah, le queda todavía. Pensaba que me había ya arruinado las tres estrellas, ¿sabes? Vale, muy bien. Me da así un poco igual ahora mismo. Ahí está. Vale, bien. Ese se tira ahí, no hace nada. Congelamos. Un poquito de elementales. Y ya está. Tres estrellas, ¿no? Muy bien. Casi, casi la pierdo, ¿eh? Por nada. A ver, maestría elemental me viene bien. ¿Para qué? No sé. Para algo, ¿no? A ver, para regresiones siempre viene bien. Vale, esto hay que hacerlo simplemente en poco tiempo. Vamos a hacer la última. Hay que acabar con estos tipos. Primero que nada. Ahí está. El daño de la filetera está muy bien. De la filetera. Ojalá tuviera ese nombre. De la cuchilla de filetear. Es que tiene una pasiva que hace mucho daño físico. Debe en poco tiempo, ¿sabes? Pero no sé cada cuánto es. Cada cuántos segundos. Muy bien. Ven que Kaella en este nivel del abismo es súper esencial, la verdad. Vale, ahí está, perfecto. Muy bien. Ahí está. Tiramos eso. Tenemos la otra elemental. La otra elemental y ya está. Vale, perfecto. Vamos a sacar a la Shanlin ahora. Tiramos eso. Y ahí está. Perfecto. Y tres estrellas también. Pues muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien. O sea, solo nos faltó una estrella en la primera sala. Pero tampoco tenemos que forzar tanto. Ya con eso sacamos a Kolei. Muy bien. Así que ya tenemos un objetivo para el siguiente video. En el siguiente video vamos a ir a Sumeru. Vamos a ir a Sumeru para subirla de nivel a nivel 20. Y vamos a ir a Sumeru para sacar el viajero dentro, ¿vale? Yo creo que eso va a ser el objetivo para el siguiente directo. Vale, vamos a abrir esto a ver qué tal. ¡Uh! Muy bien. Daño crítico, recarga energía, vida. No está mal, ¿eh? No está mal. O sea, puede llegar a ser útil. Vale, muy bien. Y ya está. ¿Cuántas protos sacamos al final? Tenemos 9.000 protos. Rozando las 10.000 de protos, ¿eh? Muy bien. Bueno, chicos, me despido. Me despido, chicos. Bye, bye. Despídanse. Para despedirme de ustedes. Adiós, literal nadie. Adiós, Nobu.
Adiós, Estebancita. Sí, ya se terminó. Adiós, Valky. Hola, Arnie. Y adiós, Arnie. Deku también, adiós. Adiós, Ángela también. No, no tengo Inazuma. No he terminado ni las misiones de. No sé por qué el automod me. Como que me baneó esa palabra que dijo. Vale, muy bien. Estebancita bye, thank you bye. Carlos, cuídate también. Alfo, adiós. Razor, cuídate también. Y Master Noob. Vale, esos son todos, ¿no? Y un boludo de Argentina también que está por ahí. Cuídense, chicos. Nos vemos. Bye bye.